Pues miren, el 2 de julio pues decidimos aventurarnos, ¿verdad?, a Cancún. Decidimos irnos a dar una vueltita para acá, a ver cómo están las cosas después del coronavirus, Javier. Así es, y empezando desde el aeropuerto, surgieron los cambios. Fueron cambios drásticos porque nos encontramos con un sinnúmero de filtros, como dirían por ahí, de limpieza, de limpiarte tus manos, que es el tapaboca, que te chequea la temperatura. Todo corriendo, pero sumamente seguro, fíjate. Lo encontré muy seguro, muy raro, pero seguro. Sí, además de eso, también que no hay tanta congestión de personas. Ya los lugares que hemos estado yendo, no hay tanta gente. Y pues por supuesto también se está practicando el distanciamiento social. Todo el mundo está separado, no hay conglomer, así, ¿verdad? Mucha gente junta. Conglomeración, algo así se dice, de muchas personas. Y pues las personas mayormente tratan de estar o con las personas con las que andan o separadas, ¿verdad? Solitas. Donde pudimos ver en cada sitio, desde el aeropuerto hasta en el hotel donde estamos, está todo rotulado en el piso, donde tienes que estar parado de cada ciertos pies, que son, aquí son 5 pies y medio, en Estados Unidos son 6. Bueno, aproximadamente de 5 pies y medio a 6 es que está todo distanciado. En los restaurantes, en las piscinas, en el aeropuerto para esperar, en todos sitios. Y aquí en México cuando llegamos, aquí sí que tienen hasta un... una máscara. Cubre cara completa, un full face, como decimos en Estados Unidos, cubriéndote la cara completa, y es obligatorio tener las mascarillas puestas nosotros como extranjeros o como visitantes. Sí, todo el tiempo tenemos las mascarillas, solamente nos las quitamos cuando estamos dentro del hotel. Y como Javier dice, es un protocolo también para poder entrar aquí en el hotel, y cada vez que entras y sales es lo mismo. Sí, te tienes que limpiar hasta los pies para entrar, echarte hand sanitizer y continuar al hotel. Eso es así. Y pues le hemos pasado bien chévere. No hay mucha gente. A pesar de que todo está un poco bajo, porque casi está todo cerrado prácticamente. El que vea este video hoy, ¿cuál es la fecha de hoy? Hoy es 4 de julio. Hoy es 4 de julio. Estamos grabando el video y está prácticamente afuera cerrado muchas cosas. Muchas actividades no están operando. Igual que los hoteles están operando prácticamente como a un... yo escuché decir, de un 10 a un 20%. Eso es así. Las discotecas están cerradas, solamente están abiertos los supermercados. Hay diferentes negocios pequeños que encuentras en el camino que sí están abiertos. Pero de ahí a las fiestas o a las personas que han venido a Cancún, que saben que esto es mucho tráfico, mucho bullicio, mucha gente, no lo vas a encontrar si vienes en este momento. Ahora está bueno para venir a descansar. Exacto, nosotros aprovechamos y vinimos a descansar y nos las hemos pasado buenísimo. Siempre uno consigue, ¿verdad?, y conoce más gente, porque pues siempre hay dos o tres personas, pero como dijo Javier, este hotel yo creo que está como en un 20 a un 25% como mucho de su capacidad. Estamos casi, el hotel es para nosotros. Sí, eso es lo único bueno. Está bueno, las playas están espectaculares, las playas para los turistas que están hospedados en los hoteles están abiertas. Para los locales, pues lamentablemente está cerrado. Eso es así, Javier. Y pues nada, bueno, está chéverísimo, me ha encantado. ¿Qué les puedo decir? Si usted piensa que quiere viajar y tiene la capacidad pues para seguir las reglas, hágalo. Pero si usted no puede seguir las reglas o no quiere viajar, no lo haga, porque no se puede obligar. Hay opiniones encontradas, pero lo dejamos a su criterio, es su decisión. Nosotros decidimos venir a esta aventura porque lo necesitábamos, ¿verdad? Nosotros somos aventureros de por sí y nos gusta pues seguir las reglas. Pienso que ya esto es algo que tendremos que aprender a sobrevivir con lo que es este virus, pues tampoco nos podemos quedar encerrados. Solamente siguiendo las precauciones que dan la autoridad de salud, y yo pienso que podemos seguir viajando. Queremos enseñarles el hotel. Va a salir otro videito presentando lo que es el hotel que estamos hospedados, que es un hotel todo incluido, muy bueno, muy lindo, muy buenos precios, con vistas espectaculares que muchos de ustedes ya han visto por las redes sociales Backstage, por los Instagram, Sí, está hermoso, hermoso, hermoso. Hermoso, así que recuerden que la vida es un viaje. Disfruten el camino. Bye.
Paidós Roofing and Construction. Nos especializamos en todo tipo de trabajo de techos, adoquines, construcción, gutters, soffit. Y somos una empresa con más de 15 años sirviendo a toda la comunidad con excelencia, calidad y servicio. Búsquenos en las redes sociales o comuníquese con nosotros al 904-230-5548. Y recuerda, hablamos tu idioma.